esta hora de la tarde presta su declaración ante el Ministerio Público el exjugador de Blooming, Leonardo Baca. ¿Por qué caso se lo investiga? Eduardo Bonifaz, buenas tardes. ¿Cómo está, Gabriela? Buenas tardes. Son más de tres horas ya que está prestando su declaración informativa el jugador Leonardo Baca aquí en el Ministerio Público en la Policía de los Tuzequis. Recordemos que en las últimas horas el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Johnny Aguilera, ha brindado una conferencia donde lo han vinculado a esta persona en un caso de secuestro ocurrido el pasado 15 de abril del presente año. Hablamos del secuestro del señor Mauricio Rivera, que fue plagiado en la zona de la Radial 26 para posterior a ello llevarlo al kilómetro 9, zona norte, donde estuvo cautivo por más de 45 días. El fiscal asignado al caso hace instante nada más ha brindado también una conferencia donde ha manifestado de que el jugador en este caso involucrado está siendo investigado, ha sido llamado a declarar en calidad de testigo. O sea, a esta hora de la tarde, más de tres horas, y él continúa prestando su declaración informativa en este caso. El director de la FELCC también ha manifestado de que se lo involucra a esta persona o se lo vincula en este caso porque se han encontrado algunos indicios en el lugar donde ha sido secuestrado esta persona, donde estuvo cautivo por más de 45 días, como tarjetas telefónicas, facturas de comida, además de facturas de combustible, que estaban todas aparentemente a nombre del jugador Leonardo Baca. Asimismo, el Ministerio Público también ha manifestado estado de que se está investigando a nombre de quién está la casa, el inmueble donde estaba esta persona, el señor Mauricio Rivera, secuestrado. Es lo que podemos informar a esta hora de la tarde, donde Leonardo Baca aún permanece aquí en la Fiscalía de los Tuzequis prestando su declaración informativa en calidad de testigo.